hemos construido en IKEA una marca enamorando al consumidor. El contexto actual para los negocios es tirando a complejo. La mejor manera de exceder expectativas es con un excelente servicio. Pensemos en clave femenina, lo que he dicho, pasar de un enfoque B2B a B2C en este sector es pasar de un enfoque masculino a pensar en cómo piensa la mujer. Las ventajas y las bondades que tiene la cerámica frente a los productos de mi competencia. Años, mejorar el día a día de la mayoría de las personas. Consumidor en el punto de mira. Creemos que es una asignatura pendiente del sector. La próxima ventaja competitiva es la confianza. Perfilamos esa base de datos en función de qué consumidores responden positivamente a esa tendencia, ¿no? A cuáles les gusta, por ejemplo, el diseño nórdico. Tan solo un 40% de las menciones que reciben las marcas cada día en redes sociales se contestan. Para enfocarse al cliente hoy hay que ofrecer una buena experiencia de compra. Los datos no se capturan, los datos se merecen. ¿Qué nos han dicho los consumidores? Pues ahí lo tenéis, que es una cortina, ¿vale? Que es un material de hábitat. Porque muchas veces escuchas y no entiendes lo que te está diciendo el consumidor. Día, si queréis conocer el futuro, recomiendo que habléis con los jóvenes. El principal motor económico de Castellón y que siga creciendo. Este sector va a nacer de la innovación. Ten capaços de reinventarnos cada vegada que una crisis ens ha tombat.